Estamos con Rodrigo Mora en el Museo de River. Bueno, Rodrigo, bienvenido. Estamos en el lugar que alberga toda la pasión y la rica historia de nuestro club. Bueno, estuviste recorriendo un poquito. Acá están las copas que ganaste. Falta, obviamente, la Copa Libertadores, una de las más importantes. ¿Qué te genera estar acá? Es algo lindo, algo lindo. Venía subiendo ahora y decir, habiendo tantas copas, tanta historia acá en el museo y yo siendo parte de la historia de River es algo lindo, algo que me llena de orgullo y algo que disfruté en su momento y aún lo sigo disfrutando, ¿no? Yo creo que en el día de mañana, cuando venga con Máximo, le voy a mostrar, mirá, papá cuando jugaba en River, mirá lo que ganó y va a ser algo, una sensación muy linda. Bueno, es que sos muy importante vos en la historia más reciente de nuestro club. De hecho, de las copas, has ganado copas internacionales, tenés Sudamericana, Suruga, dos recopas, la Libertadores, la Copa Argentina, la cantidad de trofeos que levantaste con nuestro club es impresionante. Sí, es algo lindo, que lo disfruto mucho, pero tampoco digo, ya está, ahora estamos jugando, tenemos la oportunidad de jugar otra Copa Libertadores, venimos bien y sin duda vamos a pelearla. ¿Querías recorrer un poquito acá? Están copas que se han ganado a principios del 1900, bueno, las últimas que ganó este plantel, que la verdad fue impresionante, que ganó todo. De hecho, está Marcelo, está Enzo en este video. ¿Querés recorrer un poco acá? A ver qué tenemos. De hecho, Está ahí la estrella, ¿no? De las copas. Acá hay un poco de todo en este museo. ¿Habían venido ustedes, no? Sí. Sí, vinimos a visitarlo la otra vez cuando recién habían remodelado y la verdad que está hermoso. ¿Guardás en tu casa las medallas? Sí, las tengo en casa. ¿En un lugar así especial o...? Esta es la que ganamos nosotros. Esta es la que, ¿no? Sí, esta es toda tuya. Qué abrila. Linda. Yo hice parte de esta copa, yo me la puedo llevar a mi casa. ¿Vos te la podés llevar a tu casa? Si la gente del museo se enoja, está pesada esa, ¿no? Está pesada, sí. Pesa, pero es algo lindo, donde se disfrutó mucho. Acá estamos. Esa River chapita Play, es tuya. Y la verdad que me llena de orgullo y hoy poder tener la oportunidad de volver a tocarla es algo lindo. Y nada, como he dicho, a veces un jugador pasa toda la vida jugando al fútbol y no tiene la oportunidad. Y hoy poder tenerla en mis manos es algo lindo. Y nada, disfruto mucho y es algo lindo. Le he dado un besito. Ah, está muy porque bien. Porque costó mucho. Se te dieron los ojos un poco y... así como de lágrimas, ¿no? Se te llenaron cuando la tocaste. Sí, porque es increíble por cómo se dio. Y nada, y hoy tenerla acá y hacer parte de la historia grande de River es algo muy lindo. Te falta la lluvia nada más para... un poco de lluvia falta, ¿no? Para rememorar el ese día. El día de la final, la verdad que sí. Llovía, el estadio estaba repleto, es algo que jamás voy a olvidar. Va a quedar grabado en mi retina para toda mi vida y nada, tenemos la oportunidad hoy de estar jugando otra y esperemos poder traerla para mí. Estamos con Rodrigo Mora, ahora sí, más tranquilos. Después de haber visitado las copas, de haber repasado un poquito la gran historia de River y la gran historia de River de la que vos formás parte. Así que bueno, la idea es charlar un poco, conocerte un poco más, salir un poco de Rodrigo jugador y conocerte un poco más como persona, que es lo que le gusta a los hinchas. Quiero arrancar preguntándote por tus años acá en el club. Tuviste dos etapas, bueno, esta es la segunda la que estás atravesando. Arrancaste, viniste muy joven, eras muy chico, seguís siendo joven, pero bueno, has crecido. Bueno, ¿cómo viviste cada una de las etapas y cómo fue también volver al club después de haber estado 6 meses en Chile? No, realmente, primero que nada, yo acá, como he dicho, en todo momento que tengo la oportunidad, soy feliz y le di aún más valor cuando me tocó irme
para Chile y ver los partidos de allá fue algo que ver un superclásico de verano también sentía cosas por adentro, digo, yo tengo que estar ahí. Y estaba en un club donde me han tratado muy bien en Chile, pero donde yo quería estar era acá y era feliz. Y bueno, por distintas circunstancias tenía que irme para volver y tener la oportunidad de ganar todo lo que gané. Y si me tengo que volver a ir 6 meses más y volver y encontrarme con tantas copas y hacer parte de la historia grande del club, para mí fue algo único y que disfruto todo el tiempo, ¿no? Bueno, dicen que a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y a veces hay que quizás, para valorar un poco más lo que uno tiene, verlo desde afuera. Y volviste con todo, porque desde ahí ganaste todo, bueno, con Marcelo, con Gallardo. Sí, fue algo lindo. En el momento que Gallardo llegó, me dijo, yo te voy a tener en cuenta y quiero que te quedes acá con nosotros. Y yo venía con una pubalgia de Chile, que no se sabía bien qué era lo que tenía. Y bueno, con el cuerpo médico más Bombi me dijo, vos tranquilo que yo esto te lo saco. Y la verdad que me dio confianza. Al correr de los días yo me estaba sintiendo mejor en la pretemporada. Y bueno, y después arrancamos a tratarme todos los días y yo aprender a entrenar y a jugar con ese dolor. Y bueno, en fin, me pude recuperar y jugar, que era lo que yo más deseaba. Marcelo, entonces, fue muy importante para vos, ¿no? En tu carrera, si bien, bueno, fue el técnico que te dirigió en estos momentos tan importantes que nombrábamos recién, la confianza que depositó en vos debe haber sido muy importante. Sí, Marcelo, realmente, desde el momento que llegó y nosotros hablamos, es un tipo sincero, frontal, y nada, nosotros enseguida que llegó siempre teníamos un ida y vuelta. Yo por ahí tal vez me abrí un poco más con él, contaba cosas que me pasaban aparte del fútbol, que viví momentos difíciles con mi hijo. Me aconsejaba desde su lugar y nada, después de eso, cómo jugar y todo eso, obviamente se aprendió mucho y armó un buen equipo donde se logró ganar lo más importante, que primero fue la Copa Sudamericana. Si tuvieras que elegir algún momento de los que viviste en esta segunda etapa, bueno, o en la primera, algún momento especial, sacando obviamente no la obtención de la Copa Libertadores, que haber sido lo máximo. No, yo rescaté sentirme bien en un lugar donde me siento querido y soy completamente feliz. Yo disfruto todos los días de poder ser feliz. El ser humano, mañana nosotros nunca se sabe lo que puede pasar. Y yo acá me siento feliz cada vez que voy a entrenar. Voy feliz. No me cuesta nada que se trate de River. El martes nos tenemos que ir a Ecuador. Y decís, hubo un viaje, yo disfruto el viaje. Y la verdad que es algo lindo estar acá. Y tal vez lo siento tanto porque yo cuando me tocó ir sentía cosas que te pasan adentro cuando vos no estás. Y sin embargo, cuando estás acá, tal vez el tiempo corto o largo no te das cuenta del club que estás y de lo que vivís en lo diario, que a mí me pasó en lo personal, que me tuve que ir para darme cuenta dónde estaba. ¿Y sos así también en tu vida, digamos, afuera lo que es el fútbol? ¿Una persona se te ve positivo, siempre alegre, con buena onda, con buena energía, amable con los demás? ¿Sos así en tu vida cotidiana? Sí, yo soy una persona tranqui. Disfruto mucho de estar tranquilo en mi casa, ponerle en un parque, acostado en un árbol, tomando unos mates, viendo, no sé, compartiendo con amigos. Y nada, cuando tengo la oportunidad también con mi hijo y bueno, después está mi familia, que desde Rivera, cada partido importante que hay, tengo de 10 a 15 personas fácil en casa. Bueno, me estás hablando de Rivera, que es el lugar donde vos naciste, te criaste. ¿Cómo fue la infancia allá? ¿Cómo estaba compuesta tu familia de la que recién me hablabas? Estaba compuesta por mi papá y hermanos. Mi mamá falleció cuando tenía 12 años. Y nada, yo creo que... ¿Cuántos hermanos son? Somos 6. El que me incentivó a seguir en el fútbol
y porque soy de familia muy humilde, fue mi padrino que me iba a buscar, me llevaba a entrenar todo el tiempo. Y nada, y hoy él sabe que yo, esto que vivo, trato de compartirlo con él todo el tiempo. Y él cuando puede me viene a ver los partidos y se orgullece. A mí cuando me tocó estar en Portugal también fue la primera persona que me fue a visitar y me decía, no puedo creer dónde estoy. Y era la primera vez que salí de Uruguay y lo disfrutó como nunca. ¿Y tu padrino qué relación tiene con vos? ¿Quién, cómo, digamos, familiar? Amigo. Un amigo. Se acercó a la familia, y padrino, y yo empecé a decir padrino, y él mi ahijado, y hicimos una relación. Pues mi padre trabajaba mucho, entonces él como que tenía más tiempo para mí, y me llevaba a entrenar, y nada, él me veía, y yo le decía, y si yo no llego a ser jugador de fútbol, y me decía mi padrino, y me gané un amigo para toda la vida. Y eso era algo lindo y que nunca me lo voy a olvidar. Y él sabe que yo lo tengo presente en todo momento. ¿Y tu papá era futbolero? ¿Es futbolero o no le gustaba mucho? Mi papá prefería que yo lo fuera a ayudar a laburar. ¿De qué trabajaba o trabaja él? Mi padre trabaja de albañil, fue militar un tiempo. Y nada, tranquilo. Prefería que lo ayudes con la obra. Con la claro. obra, sí, trabajaba en la obra y yo... Qué cobra, fútbol, yo claro. Me perdía de vista y estaba en un campito en la esquina jugando a la pelota o en la plaza y nada. ¿Siempre te tuviste fe de que ibas a llegar, de que lo ibas a lograr o cuando eras chico como que bueno? ¿No? Yo no sé si me tenía fe, yo sí que cada vez que iba a jugar fútbol amaba lo que hacía y no me importaba, yo me iba a las 2 de la tarde para la placita y volvía a las 10 de la noche, entonces... Todo el día en la calle me decía mi padre, sí, ¿qué le iba a decir? Era un niño y lo único que veía una pelota y quería correr atrás de la pelota. Y después cuando fui creciendo, fueron pasando los años, ya empecé a jugar en escuelita. Arranqué en escuelita Obdulio Jacinto Varela, que la dirigía mi padrino y un amigo. Y ahí fue donde inicié todo, después pasé a Huracán. Y después de Huracán... pasé al club del barrio, que era Nacional, que ahí era el que estaba a la vuelta de mi casa. Y bueno, después ya cuando era más grande jugué un poco en la selección de mi ciudad, de Rivera. Después pasé a Montevideo. Bueno, me hablabas, volviendo al tema de la familia entonces, que tuvo un papel muy importante, sobre todo tu padrino. Igual tu papá ahora, ¿cómo lo fue viviendo él cuando ya fuiste siendo más profesional y empezaste a vivir del fútbol? ¿Qué te decía ahí? Y mi papá ahora como que no puede creer hoy en el lugar que estoy parado. Mi mamá cuando era más chico me decía, este va a ser jugador de fútbol, porque me veía todo el tiempo con la pelota en la calle y no importaba. Me llamaba para comer, sí, ahora voy. Tenía que llamar 10 veces porque... Y yo mismo estaba corriendo, tenía hambre, pero yo quería la pelota. Debe haber sido difícil, ¿no? Despedir a tu mamá. Sí, fue una situación difícil. Para mí, que yo tenía 12 años, mis hermanos eran más chicos. Tenía uno era más grande y nada, son cosas que pasan en la vida. Tuve que hacerme fuerte de alguna manera y nada, apostar a lo que yo quería, porque estudiar era difícil para mí, porque realmente no, si bien estudié, pero no era lo que sí, me hacía que sentí, feliz. Claro. Entonces, tener la oportunidad de jugar al fútbol, de amar lo que haces y tener la oportunidad de trabajar fue algo que me llenó, por eso yo todo el tiempo digo que disfruto y lo que hago lo hago con amor. Y bueno, también sabemos que fue importante para vos tu abuela, ¿no? Fue, digamos, una imagen también femenina importante en tu vida. Sí. La has nombrado varias veces. Sí, mi abuela, la verdad que crió a mi hermana también y a un hermano y nada, ella de su lugar sabe lo importante que es para mí y para todos sus hijos y nietos. Y yo la tengo siempre presente y cada vez que voy a mi ciudad, el beso a la abuela y el asado con la abuela no falta. Bueno, y de tus hermanos, ¿qué nos puedes contar? ¿Y mis hermanos? Son 6, ¿no? Me dijiste recién, sí, son bastantes. Mis hermanos están en Rivera todos. Tengo una hermana que está en Montevideo y nada, todos trabajando, algunos con sus
sus hijas y nada, cuando tengo la oportunidad siempre nos cruzamos unos mensajes y nada, y mi padre cuando puede y cuando tiene ganas viene. Pero viene un día y como es del interior, gente de pueblo, se así. Quiere ir, claro. La primera oportunidad, raja, se va. Imagino que cuando viene, charlas a full, mate. Mate, me contabas antes de la nota que te encanta tomar mate con tus amigos, podrías estar todo el día. Sí, yo disfruto mucho de tomar mate, de quedarnos así charlando. Tenemos que traer un mate, mirá, para hoy ir ahí para la nota. Yo estaba tomando ahora en el vestuario. Y nada, si viene, pasa el partido y dice, yo estoy extrañando, lo mío no es para estar en medio encerrado, porque yo, viste, no ando todo el día por la calle. Entonces a mí me gusta quedarme tranquilo. Sí. Vengo al club y del club a mi casa estar tranquilo. Y bueno, no sé si sabías, pero sos el octavo goleador histórico, extranjero de River. ¿Qué te genera saber eso? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos de quizás tomar conciencia de la importancia de vos como jugador para el club en los últimos años. Y realmente no me doy cuenta hoy de lo que sí estoy generando con el club. Y nada, ¿qué te puedo decir? Contento. ¿A cuánto estoy del que me sigue? Bueno, acá me dicen los informantes del museo que estás a 3 del Policita y a 7 de Alzamendi. Así que hay que seguir sumando. Tranquilo, pero hay que seguir sumando para seguir escalando ahí. Sí, es algo lindo, pero nada, todavía sigo acá y ojalá pueda seguir haciendo goles. No solo para seguir en la historia, sino que para ayudar el equipo y seguir logrando cosas lindas. Has marcado más de 30 goles en River, de hecho 36 goles. Si tuvieras que elegir uno de los que marcaste entre torneos nacionales, internacionales, de hecho, bueno, vos tenés muchas más copas como estas, como la Libertadores internacionales, 4 internacionales y la Copa Argentina. Si tuvieras que elegir un gol o dos, o los que... Yo puedo elegir el contra Tigre, que ese fue el que nos dio aire para... Y para la Copa. Por la Copa y después el gol también de la semifinal contra Guaraní. Ese es muy recordado por los hinchas. Más allá del momento, lo que significaba el partido y por cómo fue el gol. Para mí también fue muy importante, aparte del de Tigre. ¿Sos de mirar tus goles? Por ejemplo, bueno, hiciste un gol la semana pasada. ¿Sos de mirar en la semana o no? Bueno, no sos tanto de mirar tus partidos. ¿Sos más relajado con eso? No, eso como que lo veo, o sea, como que uso las redes y están continuamente etiquetándome. Y la verdad que me gusta y encima me da fuerza. Digo, fin de semana, si tengo la oportunidad, yo sé que tengo que volver a hacer. No me puedo quedar mucho tiempo en River sin hacer un gol porque sé lo que te exige la gente y lo que te exige el club. También has convertido goles a Boca. Siempre el hincha también te relaciona con el tema de los goles a Boca. Porque, bueno, tuviste la suerte de ser impresionante, ¿no? En un superclásico convertir. Sí, es algo lindo porque la gente disfruta mucho más por ser el eterno rival. Yo he tenido la oportunidad de hacerle goles y por ahí, con el buen sentido de la palabra, me odian un poco. Está bien, bueno, un poco esa pica de folclore, no, claro. Es normal y nada, se disfruta también. Bueno, y contanos un poco de tu día a día. Me decías que sos muy tranquilo, pero antes de la nota hablábamos y yo te preguntaba, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿Compartís mucho de tu día a día en las redes sociales? Vemos que a veces andás en bici, ¿puede ser? Sí. Porque, ¿te gusta andar en bici? Sí, yo a la mañana me levanto, me voy a Ezeiza. Regreso tipo 1:30, 2. Nosotros almorzamos ya todos juntos. Llego ya medio con sueño. Una siesta, claro. Me duermo 2 horitas de siesta. Me levanto y si estoy solo o no tengo nada para hacer, agarro la bici y me voy a los bosques. Estás, vivís por Palermo, así que aprovechás y el paisaje lindo. Sí, voy una horita. ¿Vas solo? ¿No tenés a pasear, sí, o con alguna amiga o algún amigo ahí del barrio? Una horita, vuelvo.
¿Te enganchan los hinchas a veces, algún que otro hincha? A veces sí. A veces es difícil, voy medio tapado, pero igual. Con gorra, claro. Hay gente de River por todo lado. Es algo lindo que te paren para pedir una foto. Y realmente yo, el hincha, por todo lo que me he cruzado, siempre una sonrisa, un afecto increíble. Decir, esta persona no me conoce, ¿cómo me puede querer tanto? Y la verdad que te da un abrazo y un beso y es algo... algo lindo que se disfruta. Bueno, te sigo contando. Vuelvo, me baño y preparo el mate y ahí me quedo tranquilo. Y siempre le digo a algún amigo, venite a tomar unos mates, o amigos que vienen de Uruguay. Yo era uruguaya, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. Y tengo muchos amigos también en Colonia, que están a una hora, cruzan, vienen por un día o dos días. Generalmente vienen los fines de semana porque les gusta venir al estadio. Ah, y aprovechan y te vienen a ver a vos y partido, claro, de arriba, vienen, claro. Por ejemplo, ayer vino uno, bueno, se quedó, ahora está en casa y yo me vengo a concentrar, se queda ahí y mañana se viene a la cancha y le gusta venir. ¿Y les cocinás también? A veces vemos que compartís ahí un poco de cocina. Sí, a veces le cocino, porque como que estoy aprendiendo y me motiva. Me está empezando a gustar a cocinar y disfruto de cocinar, bueno, es algo lindo porque uno está solo y aprovechas, está bueno ahí, que se cocine. ¿Qué especialidad estás teniendo últimamente? Y yo por ahí hago bifes a la cacerola, carne al horno con papas, arroz, pollo al horno. Todo sanito, obviamente. Pastas, claro. Sí, un poco variado. ¿En el vestuario quién maneja ahí la música? Y bastante le manejo yo. Ah, bien, muy bien. Le pongo un mix y... ¿Se quejan o no les gusta? No, cada tanto por ahí a veces le pongo alguna música en el bus cuando vamos a jugar algún partido y no le gusta y me empiezan a chiflar todo. Pero no sé si es para pelearme o porque realmente no le gusta. Bueno, pero alguien tiene que tirar buena onda, ¿no? Tiene que levantar un poco ahí al grupo. Sí. ¿Sos vos esa persona? ¿Generalmente? Y yo siempre llego con las pilas bien cargadas y desde que llego a la mañana llego con buena onda y nada, todo para sumar y no sé, lo que me lleva, no me levanto de mal humor casi nunca, me levanto siempre pum para arriba. Y te cargan un poco, ¿no? Por el tema de las redes sociales, sos los ojos de todos ahí en lo que es el día a día del plantel, del vestuario, de cuando toman mate, de cuando están comiendo. Está bueno también eso, tener ahí como alguien que nos muestre un poco la intimidad. Yo arranqué tranqui y después no podría creer lo que generé con las redes y lo impresionante y la cantidad de gente que me sigue. Entonces, yo de mi lado veo que, ¿por qué no compartir una foto? ¿Qué estoy haciendo? O en momento, capaz que algún hincha que también nos sigue todo el tiempo, hacer un vivo y contarle lo que uno hace. Interactuar un poco, claro. Claro, porque más allá de que ellos sean hinchas, vienen acá, nos apoyan todos los domingos, ¿por qué no compartir un momento con ellos? ¿Y con quién estás concentrando ahora? Con Iván Alonso. Iván más tranqui, ¿no? Más perfil bajo. ¿Más serio o no? ¿O es lo que nos muestra un poco él? No, Iván es un... ¿Es como se lo ve o es un poco... No, se lo ve siempre muy serio? Una persona que le entró muy bien al grupo, desde su experiencia y nada, nosotros tratamos de sacar provecho. Yo, desde que llegó, yo concentraba con Tabaré. Primero con Sánchez, después con Tabaré. Siempre con tus compatriotas. Sí. Y después, cuando no concentraba Tabaré, llegó ahí, venite conmigo. Y ahí hicimos una relación increíble. Y nada, siempre estamos hablando cosas positivas y él siempre me está marcando cosas en lo futbolístico para poder mejorar y yo, desde su experiencia, tratar, como siempre, de sacar el jugo de cada uno. Bueno, y para ir cerrando, siempre en estas notas lo que les pedimos a los jugadores, y yo te estaba viendo ahí que tenés alguno, que nos cuenten un poco de los tatuajes que tienen. Sabemos que el tatuaje habla mucho de un poco lo que a uno, algo que pones en la piel, evidentemente es importante para vos, así que nos gustaría que nos cuentes un poco. Bueno, qué yo tengo tenés. Este, que este me lo hice cuando nació Máximo, tu que hijo, dice, claro, amor incondicional Máximo. Y este me lo hice cuando llegué a Montevideo, con 17 años, el
el nombre de mi mamá. Mari. Y está, después acá tengo la mano de Fátima, que tiene varios significados. ¿Por qué te lo hiciste, digamos? ¿Por qué? La mano de Fátima. Sí. Y porque el significado sí es el ojo por la envidia. Tipo protección. Claro, la mano como una protección que no te invada nada y nada, después creo que acá, a ver si... Sí, obviamente lo que se pueda mostrar, ¿no? Sí. Pero estamos en invierno encima con pantalón largo y eso nada, es y acá difícil. Tengo unos botines que me hice después del de mi mamá y una pelota que es... Una pelota tenías que tener, mi vida, obvio, los claro. Botines y la pelota y tal. ¿Y en las manos? Nada, no, esos no... No, después. No, está bien, listo. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, Dori, mil gracias. Acá nos estuvimos muy bien acompañados por la Copa Libertadores. Creo que no te la vas a poder llevar para tu casa, porque la gente del museo se va a enojar. Si pudieras, te la llevarías, ¿no? La tendrías ahí en la vitrina. Sí, sin duda, la pondría, no sé, ahí en el medio de la sala, al lado de la tele. Cuántos recuerdos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y lo lindo de que van a pasar los años, voy a poder venir yo. Traerlo a Máximo o traer a los hijos de Máximo y decir mi abuelo, mi bisabuelo, hace historia en el club más grande. Entonces, esa foto aparte, bueno, imagino que en tu casa tenés algo de la Copa, una foto, algo. Sí, sí. Tengo, sí, y la tengo en chiquita también. Y ahí cada uno que entra a casa es lo primero que se choca. Con la Copa Libertadores. Sí. Entonces muy bien que nos estuvo custodiando en esta entrevista. Bueno, Rodri, para cerrar algo que les quieras decir al hincha de River, que ya, bueno, le has dicho mucho de agradecimiento, pero bueno, la cámara es toda tuya para lo que quieras decir y gracias, como siempre. No, a vos y yo qué puedo decirles, cada vez que me toca entrar, cada vez que me cruzan, cada vez que les leo algo en mis redes, es algo lindo el apoyo incondicional y nada, disfruto mucho de estar acá, de esta camiseta. Me ha dado muchas satisfacciones y esperemos todos juntos poder lograr otra copa, que es algo muy lindo. Lo mejor que me pasó en la vida después de Máximo. Y nada, nosotros sabemos que todos juntos, sin duda, vamos a poder lograrlo. Y trabajamos para eso y estamos todos los días para eso. Nada más.